Buenos días, una vez más, chicas y chicos. Aquí ando ya haciendo los deberes de casa, los quehaceres, pero me llegó esta orden que estaba esperando. Bueno, supuestamente iba a llegar ayer en la noche, pero creo que lo vinieron a dejar hoy tempranito. Pues lo vamos a abrir juntos, que son unas ollas que estoy esperando de cristal. Quiero ver si funcionan, si sirven para después arriesgarme a comprar una más grande. Ahora compré dos, una pequeñita, no tan pequeña, pero sí como para cuando quiero hacer nomás así un desayuno, como una sopita, un caldito, una Maggi, o también para hacer té, cosas así que también suelo hacer yo mucho, té de para, en vez de tomar café, hay veces me gusta mantener té para todo el día. Y algunas cositas que compré también para mi maquillaje, que ya se me están acabando. Y también esto, que es un regalo que le quiero dar a mi hijo. También le voy a comprar uno a mi esposo porque vienen los fríos. También este me hace mucha falta el contorno. Y también este polvo que ya no tenía y me gusta mantenerlo en la cartera. Como les digo, aquí voy a andar chequeando a ver qué tanto me llegó porque supuestamente tiene que llegar dos de esto, que se los voy a enseñar ahorita, que va siendo una para llevar lonche, es para llevar la comida como el café, que se mantenga calientita todo el día, porque mi hijo no le gusta calentar la comida, así es que se lo compré primero a él, también le voy a comprar a mi esposo. Mire, ahí tiene la cucharita y se supone que se da de mantener bien calientita la comida por varias horas. Así es que vamos a probar, vamos a ver si funciona para mandar a traer más. Y espero que también a mi hijo le guste, porque eso de que se coma la comida fría, pues no está bien. Se me hace muy cómodo. Miren, ahí está la cucharita. Ya solo se cierra y se pone en la tapadera. Y se me hace perfecto para él, que es bien descuidado, bien despistado como yo. Y el color, pues también se me hizo bonito, el tamaño también está perfecto. Vamos a ver qué dice él. Ahora vamos con las ollas, que era lo que más estaba esperando porque estaba con la tentación de saber si funcionaban o no funcionaban. Y pues vamos a abrirla. Esta es la más pequeñita, creo yo, porque en la otra caja debe venir la otra, porque yo compré una chiquita y una mediana. Bueno, vamos a ver si me convence y si es verdad que funcionan, porque yo he visto muchos videos que teniendo la comida ahí en el juego se les quiebra. Así es que vamos a probarla. No hoy, no la voy a probar hoy, solo estoy viendo cómo se ven, si se ven resistentes, ya que pueda, que tenga tiempo, porque les cuento, estamos haciendo menudo y pues necesito una olla más grande. Estamos con mi esposo que quería menudo, porque a mi esposo si le hago menudo todos los fines de semana, él feliz. Hay veces compra los domingos en un lugar que le gusta mucho también, porque le encanta el menudo y lo va a hacer él. Miren, así se ve. Miren qué bien. Se ven como delgaditas. Vamos a ver qué tal me sale. Pero si se ven como delgada, me da un poco de temor que se me vaya a quebrar ahí con la comida en el juego. Pero vamos a empezar a probarla con agua. Pero ya que más al rato. Vamos a abrir la segunda. Como les digo, bueno, yo estoy lavando todo lo del comedor, todas las cosas de la silla, los cobertores de la silla y toda la ropa de la semana. Miren, esta es la más grandecita. Y mi esposo me está ayudando a hacer el menudo porque él, bueno, yo le dije que lo va a hacer, pero yo le hago la salsa y todas las cositas de los condimentos, los menjurje mío. Y bueno, vamos a empezar a ver qué tal esta. Viene diferente empacada, miren, está más grande, tal vez por eso. Y pues eso estamos haciendo para comer y a ver qué hacemos en el día, a ver si salimos, porque tenemos cosas pendientes que hacer, pero se nos acaba el día y después no vamos. Pero miren, este es el otro, está más grandecita, se ve más fuerte, también se ve más gruesecita. Creo que voy a empezar con la pequeña haciendo un té o cociendo huevo o algo para ver si funciona. Pero sí, este tamaño me gustó más porque se me hace que va más conmigo para las cosas de la casa. Y así están las dos, miren. Estas dos, también compré unas que otras cositas, pantalón para mi hijo porque viene su cumpleaños y cositas así. Y bueno, nos vemos al ratito. Miren, así quedó el menudo. Ya vamos a almorzar para ver qué podemos hacer. Aquí ya tengo el cilantro y la cebolla picada, limones y con mucho nervio, que era lo que quería mi esposo. Vamos a decir que él lo hizo porque sí estuvo pendiente, muy pendiente del menudo, que le quedara al gusto de él, que le quedara. A él no le gusta ni tan desbaratado, tan cocido, ni tan duro.
Así es que este es al gusto de él. Solo le hice la salsa, como les dije. Y le puse algunos condimentos que suelo ponerle. Ahí ya está el señor disfrutando de su comida preferida. Este es uno de sus platos. Y pues bueno, vamos a comer, a disfrutar este plato más él, que le encanta. Y a seguir limpiando la casa y ya después veremos qué hacemos, chicas y chicos, porque tengo que hacer muchas cosas en casa, pero también quiero salir. Hola, hola chicas y chicos, ahora sí les doy la cara porque ya andamos en la calle, andamos caminando con mi perrito y mi esposo, ya que dejamos las cosas que teníamos que hacer en casa, que teníamos planeado venir a caminar de hace días con mi perrito porque no lo habíamos sacado y no habíamos tenido tiempo. Y pues ahora hicimos las cosas lo más rápido posible, como lo que les mostré al principio del video, para venir a caminar un rato con él y que a nosotros también nos gusta. Así es que vamos a andar aquí dando una vueltita y conversar con ustedes también. Aprovechando a cuando nos sentemos a descansar un rato, voy a conversar y contestar algunas preguntas que me han hecho en los videos y también en privado. Ya anduvimos caminando y ya estamos descansando la primera, por eso si me oyen cansada es porque ya caminamos un rato. Y también espero se escuche porque hay mucho aire. Yo no esperaba aire, no esperaba frío realmente, porque sí está como nubladito, pero no se sentía tan frío. Pero aquí está heladísimo. Y pues solo traje este suetercito que siempre lo traigo ahí en mi mochila. Y pues ese es el que me va a tocar andar el día de hoy, porque no tengo más. Pensé que no iba ni a necesitar este y ahora siento un frío tremendo. Y eso que traigo jeans y todo, pero ya se empiezan los fríos de otoño. Y pues como les digo, quiero conversar con ustedes unas cositas que me han preguntado, como si ya no tengo Instagram, que si ya no tengo TikTok y cosas así. Yo espero se escuche, porque en serio que no lo tenía planeado. Supuestamente yo iba a terminar el video ahí en casa como un pequeño vlogs, pero no para venir a caminar, porque sí lo hacemos seguido y ya no les muestro mucho porque como yo, pues ya les he mostrado cuando andamos en este lago, vamos al que está a la orilla de la casa también, pero no se me olvida y veces grabar, pero espero se escuche porque no traje el micrófono. Así es que, como les digo, vamos a hablar así un ratito en lo que mi esposo está haciendo una fogata porque está frío y esperamos aquí un ratito para después empezar a caminar de regreso. Pues como les digo, me han preguntado si tengo Instagram. Pues miren, les cuento que no me acuerdo del password de Instagram. Mi hija me lo ha dado muchas veces porque ella es la que manejaba todas esas cosas. Ahora yo soy la que lo estoy manejando un poco más, pero por lo que está bien ocupada. Pero me ha dado el password, me lo ha dado varias veces y se me han perdido. Y como que ya no le quiero decir porque va a decir que soy bien distraída, pero es que en realidad no es que me interese mucho. Yo abrí Instagram porque ella estaba pues diciéndome que era bueno que tuviera Instagram y también TikTok cuando tengo YouTube, pero yo lo por lo que voy es por el YouTube. Me gusta porque creo que ahí dejo pues recuerdos hasta en video. En cambio en Instagram como que no sé, no me gusta mucho porque siento que dan poquitos minutos y no sé, no me gusta, pero igual le hice caso, pero como ahora ya soy yo la que manejo todo eso, pues ahora ya lo he dejado así a la perdición. Me van a disculpar si me ven en los dientes algo oscuro, pero estaba comiendo chocolate con mi esposo. Y con lo otro del TikTok, pues igual, pasó lo mismo que me dijo ella que abriera TikTok y que hiciera, también tenía un TikTok con los gatitos y cositas así, pero como yo no me da chance, no me da tiempo de andar en todas las redes sociales, más aparte nunca me ha gustado, yo tengo Facebook privado solo para la familia y también tengo Instagram privado, ese sí lo tengo solamente para guardar mis cositas, que no es el del canal, pero y TikTok no, de plano TikTok a mí no me gusta. Yo sé que mucha gente dice que pues de ahí pueden vivir las personas y cosas así, pero no es mi caso, no me gusta y no tengo tiempo para estar aquí y allá, así es que mejor solo me quedo con YouTube. Y no me preocupa también de que me ha dicho
me han dicho que sí, porque no entro a Instagram, que me lo pueden borrar, o a TikTok, pero en realidad no me interesa. Si lo borran está bien, y si sigue ahí también. Ya algún día, si me acuerdo o me dan ganas, vuelvo a entrar y les sigo poniendo ahí algunas que otras cositas. Pero la prioridad, que apenas y me da el tiempo, es YouTube. Y pues bueno, esa era una de las cositas que quería conversar y dejar un poco clara. Mientras, chicas, voy a ayudarle a mi esposo a hacer la fogata, y ya luego seguimos conversando. Ahí anda el señor caminando al perrito. Bueno, los dos, pero no, los dos andamos caminando. Pero ahorita lo va a traer él mientras yo grabo un ratito. Miren qué bonito este árbol. Y qué airezote hay. Y bien helado. No traje chamarra gruesa porque pensé que iba a estar, pues, fresco, pero no tan, tan fresco. Pero sí, está bastante heladito. Pero esperemos que con la caminata se quite. Pues bueno, ya que descansemos un ratito más, ahí pues conversamos más. Miren, mira, Juan, miren, para leña, para la fogata al rato. Sí. Miren cómo está seco el lago, está bastante seco. Creo que utilizaron agua para las quemazones. Y pues bueno, al ratito nos vemos. Mira, aquí cuando caiga el sol vamos a tener un día. Eso sí, porque está limpito, sin árboles. Aquí está haciendo su fogata, porque sí, está frío, ¿no? Un buen survivor. Sí, porque está, no esperábamos que tuviera frío. Mira, ese muchacho anda pescando, allá andan dos patitos. ¡Oh, la boya! ¡Oh, la boya! Pensé que eran patos blancos. Miren, vamos a ir allá un ratito a jugar también en esos. Ahorita que no hay niño, podemos subirnos nosotros. Ya empezó el atardecer, miren qué bonito se ve. Todavía le falta como, ¿qué será? 40 minutos, ¿no, Juan? Sí, mira la brisa marina. Sí, miren qué bonito está. Una brisa. Sí. Y luego está solito. Ahora no hay barco porque está frío. Y mucho aire. Yo pensé que iba a estar, como les digo, calientito, pero no. Está bien solito. Y hay brisa también, muy, muy bonito. Perfecto día para caminar, ¿no? De verdad que sí. Muy bonito. Esto es lo que nos gusta a nosotros, venir, aprovechar, andar al perrito para también andar ahí descansando y... Y pues que nos gusta la naturaleza, porque miren qué belleza. Precioso el sonido del agua, del aire. Hermoso. También que estamos aquí, miren. En esta caseta, por si llovía, porque supuestamente iba a llover hoy, iba a brisear. Y pues para que no nos mojemos. Ahí está la fogata. Yep. El señor. ¡Oh! Solo se ven unos cuantos bicicleteros, pero no he podido yo andar en bicicleta porque... Bueno, les cuento, estaba volteando el teléfono para conversar así con ustedes de frente. Pues les digo que no tengo bicicleta ahorita porque se me dañó el pedal, venía con una falla y pues en lo que la montamos todo, mis hijas, mi esposo, yo, como que no tuvimos mucho cuidado y se quebró el pedal o se zafó. ¿Qué fue lo que le pasó? Se zafó y así lo seguimos dando. Ajá, y pues ni modo, estoy sin bicicleta, pero espero que mi hija mayor me regale una para estas navidades, porque ellas saben que a mí me gusta andar en bicicleta, y para alcanzar a mi esposo, pues tengo que tener una de esas, porque mi esposo es rápido en bicicleta. Ya que me compren la otra y encontremos el repuesto de la que se dañó, esa se la vamos a dejar a mi esposo, si es que la quiere, ¿verdad? Si no, pues que la agarre una de mis hijas. Pero eso es lo que andamos viendo, otra bicicleta para el próxima Navidad o el próximo año. Así que ahorita nos toca caminar. Tengo la otra, la primera que compré, pero es más difícil de andar. Tal vez ahora que ya esté frío, voy a poder
pues andar en esa, porque en esa sí me canso en verano. Pero vamos a ver qué día venimos a andar en bicicleta. Pero como queríamos venir a caminar al perrito, pues en bicicleta no podemos andar con el perrito y la bicicleta. Es muy complicado. Y pues bueno, aquí vamos a estar un ratito más en la fogata, en lo que cae el sol, para después caminar un rato y pues ahí vamos platicando, chicas, porque la verdad que no he tenido chance de hacer un vlog o completo, porque siempre ando correteada. Como les digo, no he tenido chance, porque mi perrito me tumbó el teléfono, de hacer un vlog completo, porque siempre ando correteada. Y pues cuando andamos así, que paseamos con mi esposo, andamos de tienda comprando cositas de la casa, pues también pues no me gusta mucho grabar en las tiendas, y cuando me acuerdo pues ya es tarde, y también no me gusta andar poniendo pedazos y pedazos de todos los días, y por eso no he tenido chance de hacer un video completo. También quiero agradecerles a todos por estar pendiente de los videos. A mi primo José Rul, gracias primo por comentar, por estar viendo los videos, te lo agradezco. Saludos a la Juanita, también la recuerdo mucho, a mi tío Rul y a todos. Bueno, ahorita me deben de estar hablando mis hijos, al ratito seguimos conversando. Vamos a aprovechar que no hay nadie. A ver si nos subimos un ratito. Está bien bonito aquí para venir con los hijos, solo que cierran bien tempranito y está lejos del parqueadero. Así que tiene que uno empezar a caminar como a las 6:30, más o menos. Yeah. ¿Verdad? El señor. Miren, les muestro. Ahí está, miren, ahí está para que traigan a los niñitos, los columpios. Una Navidad, mi esposo se subió hasta allá arriba, ¿te acuerdas? Mira, ¿qué enterraron ahí? Mira, una pluma, pero ¿será que ahí está el animalito? Sí. Ay, nos encanta este lugar. Y también el de la casa, ¿no? También está bien bonito, está más grande. Solo que hay mucha gente sin hogar. Y pues da un poco de temor cuando se llega la noche, porque pues ellos siempre andan allí pidiendo cosas y uno nunca sabe. También hay mucha delincuencia últimamente aquí, así es que tenemos que tener cuidado. Ya me cansé. Vamos a ir. Porque andamos ahí buscando leña para el... Allá estamos, miren, allá. No se alcanza a ver bien aquí. En el teléfono no. Dice que sí se ve. Y se me olvidó traer los micrófonos. Soy un desastre. Siempre se me olvida algo. También la chamarra. Bueno, nunca esperé que hubiera frío. Mi esposo trae porque se la lleva para su trabajo. Y la maneja en el carro allí. Yep. Yo siempre tengo este en la mochila, pero está bien delgadita. Pero sí, está bien bonito aquí, está hermoso. Mira, ahí andan bicicleteros. Que es lo que más se ve ahora. Está perfecto para andar en bicicleta. Una pena que no tenga la mía buena. Lástima que se dañó. Sí, ya le hubiéramos dado vuelta al lago. ¿Y sí? ¿Verdad? Pues bueno, vamos a subirnos aquí un ratito para jugar un rato aquí con el baby mayor. Y luego vamos allá a sentarnos otro ratito más, ¿no? Yeah. Ya se va, ya no vamos a poder ver el sol porque ya hay mucha neblina. Todo el día estuvo bien con mucha neblina y pues ya ahora no vamos a poder alcanzar a ver el atardecer como nos gusta, pues que vaya bajando poco a poco. Pero igual ya casi nos vamos a ir, porque si no nos van a dar otra vez ticket, porque la otra vez nos dieron ticket y el ticket está bastante caro, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto salió? $100. Sí, solo porque llegamos que media hora más tarde. Ah, pero bien a gusto nos estábamos bañando. ¿Qué pasa? Sí, ¿verdad?
Pero ni modo, vamos a tratar de llegar ahora a tiempo antes que nos vayan a multar. A multar, sí. Porque así está. Ah, mira, ya se abrió otra vez. Vamos a ver. A mí me gusta dejar esos recuerdos. Miren qué bonito se ve. En persona, pues se ve mejor. Se ve bien bonito. Oh, sí. Vamos a buscar más leña. Miren qué bonito. Bueno, no se mira tanto en el teléfono, pero se ve hermoso. Ya se está yendo. Y todo el lago para nosotros. Pero para meterse ahora no creo que esté. Dice que no. Dice que está bien frío. La otra vez que nos metimos con la ropa que traíamos, solo nos quitamos lo de arriba, porque ya era oscuro. Pero ahorita ya aquí está claro. Miren cómo está ya de neblina. Está para un camping ahorita aquí, frillísimo. Sí, bonito para ti porque te gusta el frío. Pero miren qué bonito se oye el sonido del agua. Bello, bello. Ya se fue el sol. No creo que se mire porque ya lo tapó toda la neblina. Y está bien seco. Mira, ahí estaba ese grandote. Esa leña. Ahí se sentó ya. Allá estamos, mira, ni se ve la fogata. Está bien retirado del agua ahorita. Espero se escuche. Estoy pendiente de que no se escuche porque no traje los cosas esas. Miren qué hermoso. Ni un barco hay. Ahora sí que estamos solitos en todo el parque. Mira, allá está otro juego de los niños. Hay varios por aquí. Y este es el encanto de mi esposo. Tener a fogata. Ya sea verano, invierno, le gusta mucho tener fogata, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya de aquí vamos a buscar camino. Capaz alcanzo a despedir el video cuando vayamos de regreso. Y si no, pues gracias por acompañarnos una vez más. Y espero tengan un lindo fin de semana.